Asesores Empresariales, estamos 22 de julio del 2018 listos y prestos para tratar un tema importante respecto al ámbito laboral. Vamos a ver el tema de hoy, qué tema nos toca tratar. Si eres una persona que estás inmersa dentro de la asesoría laboral y estás frente a una contratación de una persona jubilada y no sabes si hacer o no hacer las retenciones al respecto, si pagar o no el tema de salud, pues quédate a ver este material que será de mucha ayuda. Entonces el tema el día de hoy es contratación de trabajadores jubilados. Vamos a ver las implicancias que tiene dentro del ámbito laboral y sobre todo los aportes al sistema cuando se tiene obviamente a un trabajador jubilado naturalmente. Las empresas cuando están frente a este tema obviamente se encuentran con un dilema si hacer o no hacer las retenciones, cuál es el procedimiento que se debe tener en cuenta, requisitos al respecto. Entonces vamos a ver puntos importantes obviamente cuando un trabajador está aportando a la AFP o la ONP. Entonces en el primer caso sabemos que es obviamente una entidad privada y la otra que es una entidad pública. Vamos a ver en este tema importante respecto al artículo 87 del reglamento o del cuerpo normativo del tema de las AFPs que nos dice al respecto. Sabemos que por regla general, obviamente, cuando una persona se la incorpora a la planilla, obligatoriamente se tiene que hacer las retenciones, pero también la norma nos da salvedades al respecto. Entonces vamos a dilucidar estos puntos importantes dentro de la materia. Podemos observar, por ejemplo, nos dice una de las salvedades en todo caso, en inciso A, nos dice: los afiliados jubilados dentro de algún régimen pensionario que continúan su actividad laboral en calidad de trabajadores dependientes o independientes podrán o no realizar aportes obligatorios. Punto importante. Entonces, si una persona es jubilado y de alguna manera pues no nace la obligación de hacer las retenciones o no nace la obligación de que esta persona aporte obligatoriamente a un sistema privado de pensiones, y obviamente uno de los requisitos importantes que tiene que comunicar a su empleador es adjuntando uno de los siguientes documentos, lo que nos dice: el formato de la solicitud de pensión de jubilación o la correspondiente póliza en la renta vitalicia o el comprobante de pago de la pensión o cualquier otro documento que acredite la subvención previsional jubilado. Bien, entonces es importante este punto tratarlo y tener en conocimiento, obviamente, si una persona, por ejemplo, estamos asesorando a una empresa que necesita los servicios de un jubilado que por la experiencia que tiene, entonces le vamos a seguir dentro de la planilla y está aportando dentro del sistema o la AFP, entonces vamos a tener en cuenta este requisito que no es obligatorio aportar, pero tenemos que solicitar alguno de estos documentos que nos dice la norma para que de alguna u otra forma no tengamos contingencias con el tema de la AFP. Entonces ya sabemos que sí se puede contratar, naturalmente que va a caber la obligación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un trabajador dice: no, yo quiero seguir aportando al tema del seguro, yo quiero, al tema de la AFP, y bueno, no quiero que de alguna manera me descuenten? Y bueno, es un tema que se puede hacerlo también, tampoco la norma no nos restringe, pero también nos salva, en todo caso, los demás artículos nos precisan al respecto cómo es ese procedimiento para el tema de la jubilación posterior a, obviamente, a esta persona que ya cumple con los requisitos, cómo se hace la devolución o cómo se hace el uso particularmente de sus aportes de alguna u otra forma. Eso nos precisa este mismo artículo, el cuerpo normativo, lo cual no es de la, digámoslo, incumbencia en este tema, solamente es la parte de la, digámoslo, si podemos contratar o no. Si de alguna manera necesitan leerla o necesitan tener conocimiento al respecto, cuáles son los requisitos, entonces pueden revisar la normativa que es importante al respecto. Entonces ya hemos dilucidado el primer punto, que si es factible, entonces no nace la obligación de contratar, la obligación de aportar al tema de la AFP cuando una persona es jubilada dentro de la AFP. Vamos a ver en el otro caso que nos dice también para el caso del tema de la ONP. ¿Qué nos dice al respecto la norma o qué nos precisa estipula dentro del ámbito, de la legalidad? Bien, entonces después de haber revisado el tema del marco normativo respecto a un pensionista que está dentro de la AFP, entonces pasamos a revisar el tema de la ONP. Vamos a ver qué nos habla este cuerpo normativo al respecto. Obviamente nos referimos al artículo 45 del texto único ordenado del decreto ley número 19990, aprobado por el decreto supremo número 014-74-TR. ¿Qué nos dice al respecto? Vamos a dilucidar este punto importante. El pensionista que se reincorpore a la actividad laboral como trabajador dependiente o independiente elegirá
entre la remuneración o la retribución que perciba por sus servicios prestados o por la pensión generada por el Sistema Nacional de Pensiones. Punto importante. Entonces, si una persona está trabajando para una empresa, sea por el tema de la, digámoslo, los ingresos percibidos por sus servicios prestados a una empresa privada o por el tema de la pensión que lo va a dar el tema nacional de pensiones, entonces tiene que elegir. Pero también nos habla la norma al respecto, un punto importante: excepcionalmente el pensionista trabajador podrá percibir simultánea la pensión y la remuneración o retribución cuando la suma de estos conceptos no supere el 50% de la UIT vigente. Entonces es un punto importante. Vamos a ver entonces por aquí un pequeño casito práctico. Por ejemplo, si una X persona está con una remuneración por una empresa con 1200 y la jubilación obviamente que recibe por parte de la ONP es por 750 y total hace una remuneración de 1950, el 50% de la UIT son 2.075. Tranquilamente esta persona puede seguir recibiendo su pensión y también la parte de la remuneración conjuntamente. Pero si este caso supera, digámoslo, los 2.075 para el 2018, entonces tiene que renunciar al tema de su pensión solicitando la renuncia, obviamente formal, ante las oficinas de la ONP. Esto es un punto importante a tener en cuenta para que no, digámoslo, tengamos problemas, algunas consecuencias al respecto con este trabajador. Bien, entonces, ese punto les invito a revisar, es el marco normativo que tenemos dentro de esto y puntos importantes al respecto. Y espero que este material sea de importancia para cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas tardes y un excelente domingo.